David, cuánta emoción, cuánta pasión en los actores, y no me refiero a la actuación, sino a la hora de hablar de esta obra. ¿Qué tiene Anton Chéjov que les provoca esta emoción? Mire, yo pienso dos cosas, que son, por un lado, él mismo, es decir, esa materia chejoviana que, como mencionaban algunos de los actores, es ese ir de lo particular, de la minucia de la relación humana, a de pronto el apocalipsis interior vertido hacia el universo, hacia el mundo. Es apasionante en ese sentido cómo Chéjov va minuciosamente adentrándose en el comportamiento humano, y después cómo como una expansión hacia una reflexión sobre el sentido de la vida. Eso es apasionante en la obra en sí mismo. Y por otra parte, que es muy difícil hacerlo. Entonces, para un actor, eso le implica un enorme reto, no se diga en al mi caso como, y al adaptador. Como director, ¿no? Es decir, es una obra que en México no se hacía 34 años, y tenemos la enorme sombra de Ludwig Margules, que es uno de los mitos del, bueno, dentro de su obra y dentro del teatro universitario. Es decir, yo creo que frente al Chéjov de Margules, a su tío Vania, nadie se aventuraba. Y 30 y tantos años después, de pronto nos cae del cielo este regalo, y creo que le haremos buena pelea. Es el primer montaje desde entonces. Es el primer montaje desde entonces, en efecto. ¿Y cómo te aventaste, David? Bueno, mira, por un lado, fue mi maestro. Entonces, es una manera también de establecer un deslinde, un diálogo con él. Y por otro lado, que realmente es una materia apasionante. Chéjov es un autor que me fascina, subyuga realmente entrar en esa materia. Es materia humana, comportamiento minucioso. Hay una reflexión, decía yo, el apocalipsis interior que se va a la devastación que estamos haciendo en nuestro planeta. Y finalmente, Chéjov en ese sentido hace como un ajuste de cuentas que corresponde a los hombres, hombres y mujeres en su madurez. Es decir, tu ajuste de cuentas con la vida. Justo te quería preguntar al respecto. O sea, los temas que se tratan son las pequeñas miserias o una introspección de cada personaje, pero que no tiene vigencia. Digamos que esto puede renacer 30 años, 60 años después, y se puede repensar con contextos, tiempos, espacios. ¿Cuál fue la importancia para ti de hacerla hoy en el México que estamos viviendo? Pues mira, por un lado, en efecto, lo que hicimos fue acercarlo de alguna manera a nuestros días, en términos del lenguaje, en términos del vestuario, del propio espacio. Siempre con Chéjov tu primera decisión es, ¿hago la casita rusa o no la hago? Evidentemente no lo hicimos porque, bueno, el realismo chejoviano siempre te permite llevarlo a una especie de síntesis, finalmente la visión de la realidad. ¿Por qué? Porque va a lo esencial. Y vamos a poner un asunto aquí en claro, es decir, tanto en China como en Chile como en México, llega un punto en que la gente está en su cuarto a solas, enfrentado consigo mismo, claro. Y todos morimos, inexorablemente. Para seguir hablando de esta propuesta de David, regresamos en un ratito, pero antes tenemos más información, chicos.